Víctor Amela, bon dia. Encantat, Gemma Nierga. L'Espai de Cultura arriba al Cafè d'Idees. La cultura que ens acull. I avui vols parlar de música i de festivals. Sí, de música i de festivals, perquè Vinga. Sembla, avui és 1 de juliol, que aquest mes de juliol torna a la vida tal com l'havíem coneguda, amb un seguit de festivals de música extraordinaris. Mm-hmm. El primer és el Festival Vida, sí. que es celebra a un lloc, a espai natural meravellós, a la Masia d'en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú. Sí. On cabrien 30.000 persones, però entraran 10.000, mm-hmm. que estaran meravellosament bé, sense mascareta, sense distància, això sí, passant per una prova d'antígens, pagada pel festival, mm-hmm. 160 sanitaris, et surt gratis, i a gaudir, a disfrutar de la música. El pelillo de la mascarilla... Tengo un pelillo de la mascarilla aquí que m'està... Que m'ha advertit abans de començar... Està donant voltes el pelillo. Que d'aquests palets que se't fiquen... Beu aigua, beu aigua, Víctor... Però hi ha més festivals. Hi ha més festivals, el Canet Rock... Cruïlla, Canet Rock... Comença dissabte... Exacte. I... El de Cap Roig. El de Cap Roig. El de Cap Roig, que com comentàvem ara amb el Toni Aire, acollirà un extraordinari concert del Rafael. Jo, abans de saludar el Rafael, Víctor, sí. vull convidar-vos a que veieu un vídeo del Rafael, que amb el seu gran sentit de l'humor anunciava com celebraria els 60 anys als escenaris. I fèiem aquest vídeo d'aquesta manera. Debería denunciar esto a lo Matías Prats. Esta información será un escándalo. Entramos en directo en 5, 4, 3... Y pecar en esto de los golpecitos. Como no sea para cantar el tamborilero... Queridos amigos, querido público, comparezco ante vosotros para informaros de una última hora. Tras muchos años de intensa y grandiosa carrera, he tomado la decisión de... Bueno, parece que tenemos problemas técnicos. Les decía que tras muchos años de intensa y grandiosa carrera, he decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario. Y farán una gira extraordinaria. Rafael, buenos días. Buenos días, Gemma. Buenos días. Oye, no pierdes nunca el sentido del humor. Claro que no. Esta manera de anunciar. Antes muerto. Claro que sí. Rafael, enhorabuena, porque tengo una última noticia y es que ayer colgaste el cartel de Sold Out, todo vendido para el Festival de Cap Roig. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has dicho? ¿Sol qué? Sold out. Habla en español, habla en castellano, Gemma Nierga. ¿No será desolado? Después de tantos años en la música, ¿cómo te sientes, Rafael, viendo que yo me siento muy bien. Me siento muy bien, muy agradecido al público, que siempre me tiene presente, pasen los años que pasen, y yo correspondo, pues... haciendo las cosas lo mejor que sé y que puedo llegar a saber. En fin, que está claro que el binomio público a Rafael funciona. Sí, funciona muy bien. Y además, Rafael, porque siempre tú te estás reinventando. Por ejemplo, en este disco Rafael 6.0 es un álbum, es un álbum precioso de canciones versionadas, como Vivir así es morir de amor, Lucha de gigantes... ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurre celebrarlo de esta manera, un disco de versiones y con gente como pues Carrasco, mira, López, Alborán? Cuando a mí me gusta una canción, sí. yo no me quedo con las ganas de hacerla. Y paso de que esté grabada o deje de estar grabada. Si a mí me gusta, yo la canto también. Y en este disco me he quitado... de un plumazo, pues 14 canciones que yo estaba deseando hacer desde hace muchos años y las he cantado con nuevos compañeros de la nueva hornada de la canción en España y latinoamericana. Rafael, invito a los espectadores... Yo no me quedo con nada, con ganas de hacer. Nada dentro. Invito a los espectadores a que vean un momento de tu versión del Me olvidé de vivir con Manuel Carrasco. Ah, sí. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robar la mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir
cada día algo nuevo. Ahí está, magnífica la versión de Me olvidé de vivir. A Rafael, me acompaña Víctor Amela, ya sabes, nuestro querido compañero de la Contra de la Vanguardia, que alguna de contra te ha hecho de la Contra de la Vanguardia, también. Lo conozco muy bien. Sí, fíjate, Rafael, permíteme que te tutee, porque tú has estado en mi vida desde que yo delante del Belén de casa de mis padres cantaba el tamborilero y... Te pregunté en una entrevista en la Contra hace, fíjate tú, 23 años, ¿qué tal estabas? Y me dijiste, pues muy bien, porque tengo 23 años. Me dijiste, han pasado 23 años de que tenías 23 años, ¿sigues teniendo 23 años? No, no los tengo. En realidad, te voy a decir la verdad. A ver. No los tengo, pero como si los tuviera. Ya entiendo. Igual me siento. Sí. Con la misma fuerza, con la misma ilusión de hacer cosas nuevas, cosas no tan nuevas, de estar con el público siempre. ¿Y cómo vuelves después de la pandemia, Rafael? Porque esto se lo preguntamos siempre a los artistas. ¿Cómo volvéis bien a las giras, a los conciertos? Tú ya sabes que yo fui el primero el año pasado en el Within Center en Madrid. Sí. Madrid, sí. Y di dos funciones maravillosas y desde ahí ya continuamos gira. Este año pues voy a recorrer España de cabo a rabo, los principales lugares que empezaron en Barcelona hace dos semanas, y porque yo no puedo estar sin hacer nada, y además aparte creo que el público lo necesita. Uh-huh. Y yo también. Porque si no estoy cantando, ¿qué hago? Sí. ¿Qué hago? Sí, sí. No. Y además... Yo creo que cada uno debemos de empujar en el lugar que estamos para que esto no decaiga nunca. Claro. Y además, Rafael, algo que tú tienes y te hace único es que siempre eres capaz en tus conciertos de juntar varias generaciones. Familias van a verte... como Víctor Amela, sí, que dice sí, que delante del Belén cantaba el tamborilero, uh-huh, y otros que te pueden haber descubierto ahora con Mi gran noche, por ejemplo. ¿Es verdad? Por ejemplo, sí. No, afortunadamente tengo un público muy, muy variopinto y sobre todo de diferentes edades, diferentes generaciones. Ahora nuestro público está viendo una imagen tuya, Rafael, ¿la ves? De Mi gran noche, pero un fragmento de la película, digan lo que digan, del año 68. Han pasado 50 años. Rafael, ya mi última pregunta, ¿cómo lo haces para que tu voz continúe intacta al cabo de los años? ¿Cómo lo haces? ¿Qué desayunas, pues mira, Rafael? Tratando de cuidarla muchísimo. Mimarla. Yo a la voz la mimo. Y no hago nada que le pueda perjudicar. Y bueno, así estamos año tras año. Yo permíteme que tenga la voz fatal. Quiero que el hijo de la Rafaela le diga algo a Rafael. ¿Qué le dice el hijo de la Rafaela a Rafael? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, es el éxito. Es el éxito. Es el éxito. Sí, sí, sí. Rafael, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Disfruta mucho de tu gira, celebrando estos 60 años en los escenarios y de tu paso por Girona en el Festival de Cap Roig, que, como digo, ha colgado ya el cartel de no queda ni una entrada. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a apuntarme ya para volver el año que viene. Claro. Y que vayan ya comprando para el año que viene. Muy bien, Rafael, gracias. Gracias, Gemma. Adiós. Un placer verte. Igualmente. Un placer verte siempre. Un beso grande. Ya acabas el vídeo. A los dos. Adiós. El vídeo del Rafael de quan era jove, l'hem vist molt poquet i apenas l'hem sentit, li demano al Caco si el podem tornar a posar, perquè és extraordinari veure el Rafael de fa 50 anys. Aquí està, amb aquest èxit. Hoy especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Fa 53 anys. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar
acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar... Doncs aquí està el gran Rafael, imagina't, sí. Amb una pel·lícula, diguem el que diguem, de l'any 1968. Amela, sí. No t'ofenguis, no, però digues. No he entès la pregunta, què diria l'hijo bueno, de la Rafaela al Rafael? Una, sí, però és una I cosa... I m'agradaria que ens ho expliquessis sí, t'explico. A l'equip del programa, que crec que no ho hem entès. I al públic, en general. El hijo de la Rafaela és ell, és a dir, la seva mare era la Rafaela, i ell m'ha explicat com anava trepitjando amb xuscos per menjar cada dia, en aquells anys de la postguerra, que ho va passar molt malament. I em va dir, al hijo de la Rafaela no lo engaña a nadie. Wow. Perquè ell té aquesta experiència de la que és la vida dura de veritat, i que ell no l'enganya ningú. Llavors jo volia que ell recordés aquells moments de la mare, però crec que no li ha agradat. Bueno, no, sí, perquè la resposta és què serà. Què serà? Que és una cançó, és una estrofa d'una cançó. Com dient... La vida és un misteri, estic interpretant a Rafael, estoy exégeta de Rafael, con dient, ¿qué será la vida? ¿Qué será de nosotros? Nadie sabe nada, ¿no? Y aquí estamos.